Hoy en Risaralda, algo nuevo siempre, llegamos al municipio de Santa Rosa de Cabal para disfrutar de algo que es muy tradicional aquí en el paisaje cultural cafetero. Se trata del desfile de jipaos. Usted, qué buen colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabina, que sintió vibrar. Estos carros, que inicialmente fueron hechos por Estados Unidos para la guerra, acondicionados para difíciles geografías, enamoraron a nuestros campesinos cafeteros. Ellos vieron en estos Jeep Willys la oportunidad que tanto esperaban para sacar sus productos de las fincas, sin pensar que se convertirían en uno de los íconos más representativos de la cultura cafetera. Tanto es así que hoy son utilizados en las festividades de las poblaciones que pertenecen al paisaje cultural cafetero para rendirles un homenaje a los vehículos que nos han acompañado por más de medio siglo. Más paisa, más orgulloso de nuestro eje cafetero, nuestro paisaje cultural cafetero, por aquí en Santa Rosa de Cabal, haciendo el espectáculo del show acrobático para todos ustedes. El desfile de jipaos es la oportunidad que los pilotos de estas poderosas máquinas aprovechan para demostrar con una alta dosis de acrobacia la fortaleza que tienen estos carros, que son capaces de transportar el número de pasajeros que puedan subirse a él. Lo que uno sea capaz, hasta donde sea capaz uno de echarle, eso... lo que más pueda uno, ahí donde está le puede echar uno más. Por ahí más o menos el peso, ¿de cuánto está? Por ahí a uno de esos, por ahí 2 toneladas, le puede echar 2.5. Los hombres que crecieron entre café y jipaos dicen que estos carros son una extensión de ellos, lo que hace que sea tan fácil hacer este espectáculo del que disfrutan las multitudes que crecieron a la par con estos Jeep Willys del año 46. No es uno, es el carro. Yo siempre lo he dicho, si yo no tuviera carro, créame que no podría hacer esto. El carro es el que hace todo, el carro es el que lleva la carga, el carro es el que acelera, el carro lleva toda la carga. Uno no hace sino pilotearlo, que eso lo puede hacer cualquiera. El problema es que eso se tiene que llevar en la sangre y perder el miedo. Estos carros llegaron a Colombia alrededor del año de 1946, importados por el Ministerio de Defensa, pero nuestros campesinos cafeteros, al ver la fuerza que estos carros tenían, decidieron adoptarlos para transportar sus cargas por estas difíciles carreteras. Con esto nos despedimos y nos vemos en 8 días desde otro destino, donde seguiremos descubriendo por qué en Risaralda hay algo nuevo siempre. Como está mejor, y no hay otra tierra como está mejor.